Carlos Raúl se fue muy triste. ¿Qué pasó entre ustedes, mi amor? Ay, madrina, yo creo que lo ofendí. Ay, mi amor, ese amor de ustedes. Ay, qué amor, ni qué amor, madrina. Yo no lo quiero ya. Tú sabes, Clarita, que a mí no me puedes engañar. No hay que ser doctor para conocer los síntomas del amor. Y ustedes dos están muy enamorados. ¿Por qué se fue así? ¿Tú lo botaste de aquí? No, yo no podría haber hecho eso. Él es el verdadero padre de Teresita. Ay, madrina. Carlos me dijo que me amaba. Pero es que ese amor es inútil. Mi amor, escúchame. Tú sabes que yo te quiero como una hija. Y me duele verte sufrir. Por encima de todas las cosas, mi amor, yo quiero tu felicidad. Y tu vida no puede seguir así, llena de tristezas, de lágrimas, de desamor. Tú tienes que hacer algo para que todo eso cambie. Sí, ya. Ya yo eso lo había pensado y por eso tomé una decisión. ¿Cuál, mi amor? Me voy a casar con Ricardo. Yo sé que tú estás muy chiquitito para entender, pero ¿sabes algo? La pobre de Teresita está muy enfermita. Ojalá Dios haga el milagro de salvarla. Natalia, ¿se puede saber qué haces aquí en mi cuarto? ¿Dándole el tetero a Marianito, señora? ¿De verdad? Desaparece con ese mocoso ahora mismo. Señora Bárbara, ¿usted no le va a dar un besito al bebé? Usted parece no querer a este niño. Pero hay que ver que esta sirvientucha es bien igualada, Barbie. Sí, así es, prima. Mira, Natalia, quiero que te quede claro una cosa. Si quiero o no quiero ese niño es mi problema, no tuyo. Desaparece de mi vista en 3 segundos ya. 1. Sí, señora. 2. Contando sobre el fulano cuadro ese que el papacito de Ricardo está pintando sobre la costurera proletaria. Mira, premida, con respecto al cuadro de María Clara, hay un gran misterio. Misterio que Ricardo Sandoval no me quiso revelar. Ay, pero qué fracaso tan total y rotundo tener que quedarnos con la curiosidad. Bueno, no sé. Pienso que lo que tendremos que hacer es esperar la noche de la exposición para ver el misterioso cuadro de María Clara. Yo escuché bien. ¿Te vas a casar con el doctor Ricardo? Ay, sí, madrina. Sí, yo me voy a casar con Ricardo. Pero, mi amor, ¿tú has pensado bien eso? Es verdad que el doctor Sandoval es un gran hombre, pero, mi amor, tú no lo amas. Clarita, tú acabas de tener un fracaso al divorciarte de Lisandro. Bueno, yo lo sé. Yo sé, madrina, y me duele mucho haber hecho sufrir a Lisandro. Pero es que yo no iba a poder ser feliz nunca a su lado, porque es hermano de Bárbara. Además, Carlos estaba demasiado cerca de nosotros. Con Ricardo va a ser distinto. Él ha sido muy buena conmigo, me ha ayudado mucho. Y yo le estoy muy agradecida. La gratitud se puede convertir en amor, ¿no? Clarita, volteate. Yo te conozco como que si fueras mi hija. Y yo sé que en el fondo te quieres casar con Ricardo para que él te ayude a recuperar a tu hija. Mi amor, pero piensa bien las cosas. El único que en verdad te puede devolver a tu niña es Lisandro. Él tiene la custodia de Teresita. A mí me gustaría verte de nuevo en los brazos de Lisandro. Él es un ángel. María Clara. Lisandro. Te pidió Ricardo que te casaras con él. Con Bárbara y con tu hijo. ¿Cómo lo supiste?
Bárbara se lo dijo a Ricardo para que él me lo dijera a mí. Y bueno, así como tú te piensas ir con tu esposa y con tu hijo, yo ya sé qué voy a hacer con mi vida. ¿Qué? Estoy decidida a triunfar como modelo. Y bueno, como yo a ti ya te olvidé, me voy a casar con otro hombre, Carlos. ¿Qué? Sí, me voy a casar muy pronto con Ricardo Sandoval. Oye, Clara, eso no puede ser verdad. Tú no te puedes casar con Ricardo. Tú no puedes hacer eso porque tú eres mía. Es solo mía. Permiso, los dejo solos. Contéstame, María Clara. ¿Te pidió Ricardo que te casaras con él? Eso... eso no tiene importancia, Lisandro. No, no tiene importancia, de verdad. María Clara, si decidiste casarte con él, ¿es porque estás enamorada o porque estás desesperada? Claro que estoy desesperada, Lisandro. Desesperada por ver a mi niña allí en esa cámara de oxígeno debatiéndose entre la vida y la muerte. Desesperada por haberla perdido por culpa de una decisión injusta de un juez. Desesperada al pensar que no voy a poder recuperar a mi niña. Si es que se salva, ¿no? María Clara, si te casas con Ricardo, voy a pensar que solamente lo haces por sentirte protegida. Y voy a pensar que le tienes miedo a la vida. No, no, yo nunca le he tenido miedo a la vida. Pero ya no quiero estar en esta soledad. No, no es soledad, es despecho, no, María Clara. No, no es despecho, Lisandro. Despecho es por amor y... y bueno, ya yo no amo a Carlos. María Clara, María Clara. Si yo pudiera verte el corazón... lo verías muy sereno. No, lo vería llorar, lágrimas de sangre. Yo siempre te amparé y, sin embargo, terminaste divorciándote de mí. Mira, solamente te voy a pedir una cosa. Que pienses muy bien lo que vas a hacer. Y si lo que tú necesitas a tu lado es un compañero que te proteja, que te ampare, que vele por ti, entonces vuelve conmigo, María Clara. Cásate otra vez conmigo y no con Ricardo. Piénsalo. Yo estoy dispuesto a casarme contigo cuando tú lo decidas. Así como te lo cuento, prima. Alexander mismo me lo dijo. Horror de horrores, Barbie. ¿Y tú no estás temblando como una gelatina? El hijo de Victoria te pudo haber contagiado. Ay, por Dios, prima, claro que sí. Dios no lo quiera. Estoy completamente nerviosa. Pero bueno, de cualquier manera, Braulio y yo nunca hicimos el amor sin protección. Siempre usamos preservativos. Pero me voy a hacer el examen. Nada más te digo una cosa, prima. Si ese maldito del Braulio me contagió, te juro, mira, te juro que soy capaz de matarlo. Ay, y no es para menos. Lo único que deseo es que ese Braulio se muera. Sí, que se muera para que deje de ser un estorbo en mi vida. Gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Victoria Viloria, mi hijo Braulio. Mucho gusto. Mire, Braulio se hizo ayer unas pruebas de VIH y ahora que vinimos a recogerlas, nos dijeron que pasáramos con usted. Siéntese, por favor. Tomen asiento. Doctora, no tengo nada, ¿verdad? No tengo sida, estoy sano. ¿Cómo la ve, doctor? ¿Cómo ve a mi niña? Igual, señora. No hay mejoría en la niña. Sigue estando muy grave. ¿Puedo entrar a verla? No, no, no es posible todavía. Pero tranquilícese. Yo le avisaré cuando pueda entrar. Permiso. Entonces, doctor, el examen salió negativo, ¿no? Es que yo me lo imaginaba que
eso iba a salir negativo porque... porque yo no puedo estar enfermo, yo soy un deportista, yo... Lamentablemente, señor Viloria, la prueba del VIH salió positiva. Doctora, eso quiere decir que... Eso quiere decir que fue encontrado el virus del VIH en la sangre del paciente. Aquí tiene que haber un error. Los resultados pueden estar equivocados. Es necesario que usted se haga un nuevo examen para descartar cualquier equívoco. Hay una prueba que es 100% segura, que con certeza... No, mire, escúcheme, no. Yo no puedo estar enfermo, ¿me entiende? ¡Yo no puedo estar enfermo! Braulio, por Dios, calma. ¡No me voy a escapar, mamá! ¡Yo no puedo tener esa maldita enfermedad aquí en mi sangre! ¿Me entiende? Aquí tiene que haber un error, doctora. Pierina no me puede haber contagiado de esa maldita enfermedad. ¡Doctora! ¡Doctora, venga acá! Doctora, por favor. Cálmese. Doctora, por favor, dígame que usted está jugando conmigo. Dígame que esto es mentira, que usted me está haciendo una prueba a mí, que... Dígame que está jugando, por favor. Cálmese, por favor, cálmese. Sí. Sí, es que eso es, mamá. Ve, esta doctora me está vacilando. Viste, ella me está jugando conmigo, mamá. Me está diciendo que estoy enfermo, pero es mentira. Estoy pisado. Por Dios. Estate tranquilo. Yo no estoy jugando con usted, señor Viloria. Yo soy una profesional. Y jamás jugaría con algo tan delicado. La prueba dio positiva. Y debe realizarse una nueva prueba para verificar los resultados. No. ¡No, doctora! ¡Yo no me quiero morir! ¿Entiende? Yo, mamá, yo no me quiero morir, ¿entiendes? Por favor. Mira, yo estoy demasiado joven, ¿entiendes? Hijo, no te vas a morir, por Dios. No me quiero morir. Tienes que ponerte en tratamiento, Braulio. No piense en la muerte, por favor, señor Viloria. Usted tendrá que luchar como lo hacen miles de contagiados con el virus alrededor del mundo. El SIDA no es una sentencia de muerte. Hay tratamientos, hay terapias. Hay terapias totalmente efectivas. Yo le voy a poner un tratamiento. Atiendo pacientes desde hace muchos años que padecen la enfermedad y viven una vida de calidad excelente. Mire, doctora, ¿y de qué? ¿De qué me va a servir un tratamiento? Tengo SIDA, doctora. ¡Tengo SIDA, maldita sea! ¡Tengo SIDA! ¡Me voy a morir! ¡No se va a morir! ¡Por favor, confía en mí! Hijo, por Dios, hijo, vamos a luchar juntos. Cuentas conmigo, cuentas con tu hermano Reinaldo, por amor de Dios. Por Dios. Mamá, yo no me quiero morir, mamá. No te vas a morir, hijo, no te vas a morir. Hijo, doctora, por favor, ayúdame. ¿Dónde vas, Carlos Raúl? Al cuarto de Teresita. No se puede entrar al cuarto. A la niña se le están practicando exámenes. Entonces, por favor, acompáñame a la cafetería, que necesito hablar contigo. ¿Aló? Soy Larry, señora. Ya me tiene listo un millón de dólares. Esta tarde te lo daré. Perfecto. Espero su llamada. Ah, y no quiero ninguna jugada de última hora. O la hundo. Mira, ahórrate tus amenazas. ¿Quién te llamó, prima? Larry. Exigiéndome el pago del millón de dólares. ¿Qué te parece? ¿Pero qué necio es el novio de la necia de Inesia? ¿Y tú de verdad le piensas pagar un millón a ese tipo? Sé, Vilma, tengo que hacerlo. Ese tipo me tiene en sus manos. ¿Qué podría hacer para no pagarle? Matarlo. Así como se mata a una rata de alcantarilla. Hazlo caer en una trampa. Matarlo. Me parece una gran idea, Vilma.
recibir $1,000,000. Y una vez que tenga todo ese dinero en las manos, nos vamos a ir bien lejos. Es más, nos vamos a ir a Acapulco. ¿Qué le pasó a mi hijo, doctora? ¿Qué tiene? Sufrió un colapso nervioso. Unos minutos más y reaccionará. Con permiso. Gracias. ¿Mamá? Hijo, qué bueno que reaccionaste. Estoy enfermo. Enfermo, ya lo recuerdo todo. Tengo sida, mamá. No te angusties. Me voy a morir. No, no te angusties. Todo va a salir bien, mi amor. Te voy a poner en manos del mejor especialista en terapia antiviral que hay en Miami. ¿Eh? No tengas miedo, mi amor. Abuelito, me voy a morir, mamá. No, no te vas a morir. Eso no es verdad. Sí, mamá, sí, me voy a morir. Sí, gracias. Mamá, mira, yo quiero hacer una confesión porque yo he sido muy malo, he hecho mucho daño y sobre todo a una pobre infeliz. ¿De quién hablas, Braulio? De María Clara. Hijo. Mamá, por favor, yo necesito que la busques, búscala. Búscala y dile que venga. Yo necesito pedirle perdón, búscala, por favor, porque yo necesito implorarle. Que me perdone, búscala, sí. Yo la buscaré. Voy a ser muy directo, Ricardo. ¿Es verdad que le pediste matrimonio a María Clara? Sí, es verdad. Pues resulta que ella no te ama. Yo le aconsejé que no se casara contigo. Para las cosas del corazón, son rebeldes los consejos. Lo siento, Carlos Raúl. Yo sé que la quieres. Pero desgraciadamente, la pierdes. Buenas tardes. El café está apagado. Vilma tiene toda la razón. Eso es precisamente lo que tengo que hacer. Matar a Larry. Claro. Si ese tipo se muere, yo me ahorro $1,000,000. Y el secreto del hijo comprado queda a salvo. Eso es precisamente lo que tengo que hacer. ¿Seguro de que quieres hablar con María Clara, hijo? Sí, mamá. Ya te dije que yo le hice mucho mal y quiero pedirle perdón. ¿Y por qué le hiciste daño si ella nunca te hizo nada? Todo lo hice siguiendo las órdenes de Bárbara. Esa maldita mujer me manipuló como le dio la gana. Me juró que si la llevaba a estudiar la costurera, ella iba a volver a ser mi amante, que iba a estar conmigo, pero después que la ayudé, que después me engañó, pues me utilizó y no quiso volver a estar conmigo. Y ahora, qué bueno, ahora que sé que me voy a morir, mamá, yo quiero pedirle perdón. Ay, por Dios, Braulio. No hables de muerte, hijo. Te vas a poner bien, vas a ver. Empezarás un tratamiento que te subirá las defensas. Un tratamiento que llevará a límites indetectables al virus en tu sangre. Yo fui malo, mamá. Muy malo y sé que voy al infierno. Yo ayudé a Bárbara para que todos creyeran que María Clara estaba loca. Hijo,
Hijo. Mamá, hermano. Vine para acá a encontrarme con ustedes y conocer los resultados de los análisis de sangre y me informaron que te habías desmayado. Que estabas en esta habitación. ¿Qué pasó, Braulio? Renaldo. Los exámenes dieron positivo. Tengo SIDA. No te desesperes, Braulio. Cuentas conmigo. Siempre vas a contar conmigo. Lo mismo te digo, Braulio. De ahora en adelante puedes contar conmigo para lo que necesites. Gracias, Lisandro. Y qué bueno que estás aquí porque... porque tengo muchas cosas que decir. Yo ayudé a Bárbara para que cerraran a Mara Clara en un manicomio. ¿Estás seguro de lo que dice Braulio? ¿Tú estás seguro que ayudó a esta vara para encerrar a Mara Clara en un manicomio? Sí, Lisandro. Yo hice una cruz de tierra en la cama de esa muchacha. También desenterré los rosales del jardín. Y también le puse unas arañas. Unas arañas en la cama. Es que no es posible. Tú no puedes haber sido capaz de hacer todas esas cosas, hijo. Sí lo hice, mamá. Bárbara quería destruir a Mara Clara y bueno, yo me presté para ese sucio juego. La noche que Mara Clara apareció en la silla de ruedas de Doña Prudencia fue porque Bárbara y Vilma también la drogaron. Luego yo la saqué cargada de la casa y la puse en la silla. Yo no puedo creer que mi hermana y mi prima hayan llegado tan lejos. Te lo juro que es verdad, Lisandro. Tú bien sabes que yo secuestré a esa muchacha y todo esto lo hice siguiendo las órdenes de Bárbara. Ella también quería que yo matara a Mara Clara. Hermano, ¿cómo es posible que te fueras a convertir en un criminal? Lo hice por amor. Yo lo que más deseaba en la vida era que Bárbara estuviese otra vez conmigo. Y bueno, y ahora que sé que me voy a morir, que tengo esta maldita enfermedad, yo quiero decirlo todo y quiero arrepentirme si eso ayuda de algo. Braulio, júrame que todo lo que me estás diciendo es verdad. Júramelo por Dios. Te lo juro, Lisandro. Yo fui cómplice de Bárbara. Yo fui el cómplice de Bárbara para destruir a Mara Clara. Mara Clara, me acaba de informar el doctor Gómez que ya terminando de revisar a Teresita. Ay, qué bueno. Ya puedes pasar al cuarto.
a la orden. Puedo correr con los gastos de la clínica. Ay, bueno, gracias, Ricardo. Yo te prometo que apenas empiece a ganar dinero en este trabajo de modelaje, te pago todo lo que te deba. María Clara, pensaste en mi proposición. ¿Aceptas casarte conmigo? Inés. Inés, ¿ya fuiste a trabajar donde el médico? No, mi amor, ya me voy, se me hizo tarde. Espera. Escúchame bien lo que te voy a decir. Dentro de un rato me voy a entrevistar con esa mujer, con Bárbara Serrano Zulbarán. Ay, no vayas a esa cita, Larry. Algo me dice que esa mujer te va a tender una trampa. Tranquila, Inés. Tengo que ir. Además, ella me prometió que hoy me iba a entregar ese dinero. Y yo no le tengo miedo, Inés. Y bueno, si ella me llega a traicionar, entonces yo le cuento el secreto del hijo comprado a Braulio. La señora Bárbara es el mismísimo demonio hecho mujer. Y es capaz de cualquier cosa. Olvídate de ese dinero y no vayas a esa cita, Larry, por favor. Tú tranquila, Inés. Nada me va a pasar. Yo te aseguro que voy a llegar aquí, a esta casa, con un maletín llenito de dólares. ¿Ya te vas, Anita? Sí. Me voy a mi cita con el extorsionador ese de Larry. ¿Y qué decidiste hacer por fin con ese hombre, Barbie? Lo voy a eliminar de mi camino para siempre, prima. Contéstame, María Clara. ¿Aceptas casarte conmigo? Sí. Sí, Ricardo, sí, me voy a casar contigo. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, Carlos Raúl. ¿Nos volvemos a encontrar? Sí, vine a interesarme por la salud de Teresita. Mi niña sigue igual. No, no ha tenido mejoría, lamentablemente. Bueno, de verdad lo siento, María Clara. Y mira, la verdad es que tú te ves muy cansada. Si quieres, te puedes ir a casa de Florencio a descansar, a dormir un rato, a bañarte. No. Yo me puedo quedar aquí con la niña. No, no, no. Gracias, pero yo prefiero quedarme con mi bebé. Ah, bueno. Entonces yo igual me voy a quedar aquí para hacerte compañía. No es necesario que te molestes, Carlos Raúl. Yo puedo acompañar a María Clara. Yo me voy a quedar igual. Yo prefiero quedarme en compañía de Ricardo, Carlos. Además, tú deberías estar ocupado con tu viaje a Caracas, con tu esposa y tu hijo, no aquí. Clara, ¿es en serio lo que dijiste hace un momento? ¿De verdad te quieres casar conmigo? Sí. Sí, Ricardo, yo... Bueno, tú has hecho tanto por mí y yo estoy muy agradecida. Muy agradecida. Y esa gratitud se puede convertir en amor. Yo me voy a casar contigo. Y te voy a cuidar. Y voy a cuidar a tu hija. Ay, no, no, no. No, no me ves así, dame... Dame tiempo, por favor. Por favor. Muchísimo mejor que eso, mi querido Larry. Un boleto. El retorno al infierno, maldito desgraciado. ¿Habrá divagado Braulio o será verdad todo lo que me dijo? Ahora se quedó dormido. Saberse enfermo lo ha afectado mucho. Me cuesta creer que todo lo que digo sea verdad. Yo sé que Bárbara y Vilma odian con todas sus fuerzas a María Clara. Pero me parece increíble que hayan sido capaces de llegar tan lejos. Lisandro, ahora que conoces toda la verdad, ¿qué piensas hacer? Bárbara y Vilma son unos monstruos. Y ellas van a pagar por todo el daño que le hicieron a María Clara.
Yo quiero ir a buscar a María Clara. Braulio me pidió ir a hablar con ella para pedirle perdón. Voy a ir a la casa donde vive a buscarla. No, Victoria. No hace falta que vayas para allá. María Clara está aquí, en este hospital. Su hija está hospitalizada con neumonía. Ay, no sabía nada. Lo siento mucho. Los remordimientos ante la idea de la muerte han hecho confesar a mi hermano. Mira, aunque Braulio tenga sida, no quiere decir que se vaya a morir. Puede vivir muchos años siendo portador del virus sin necesidad de desarrollar la enfermedad. Eso es lo que trataremos de hacerle comprender. Bueno, yo ahora los dejo. Tengo que ir a mi casa a pedirle explicaciones a Bárbara y a Vilma. Con permiso. Gracias. Hijo, qué desgracia tan grande. Qué doloroso es todo esto para una madre. ¿Qué pensaste, cretino? ¿Ah? ¿Pensaste que te iba a dar ese millón de dólares? ¿Eso pensaste, no es así? Ese fue nuestro trato. No. Yo no hice ningún trato contigo. Lo hice con vos. Medio millón de dólares, un millón. Visito querido, pensaste que me tenías en tus manos, maldito. Usted no va a ser capaz de disparar. No tienes ni idea de lo que soy capaz de hacer, Larry. ¡Eres un maldito! ¡Maldita pistola de porcaría! Le salió mal la jugada, señora. Ahora te va a salir bien si no haberme querido matar. ¿Cómo te vas a hacer? ¡Un desgraciado! Y ahora resulta que mi Clarita está decidida a casarse con el doctor Ricardo Sandoval. Bueno, pero eso no me parece una mala idea. No es ninguna mala idea. Él aparentemente es un hombre bueno y se ha portado muy bien con Clarita. Pero, ay, volverse a casar sin amor. No, ella va a ser muy infeliz. No. Solamente una persona puede impedir que María Clara cometa esa locura. ¿Quién, Florencio? Yo después le digo. ¡Florencio! Sí. Yo como viuda de Gilberto soy su única heredera. Claro, porque él no tenía familiares. Sí, ya sé que mi difunto esposito abandonó este mundo sin hacer testamento. Y precisamente por eso es que todo me toca a mí. Le exijo que agilice todos los trámites porque yo quiero cobrar mi herencia cuanto antes. Hasta luego, lo volveré a llamar. Hola, muñeco precioso. ¿Te hacía en el hotel? No, Vilma, no estaba en el hotel. Estuve en la clínica para ver cómo seguía Teresita, pero me encontré con Reinaldo y me dijo que Braulio tiene sida. Ay, sí, qué espanto, primo. Barbie me contó y me pareció terrible. Braulio, al enterarse, sufrió una crisis nerviosa. Él está convencido de que se va a morir. Y como la mayoría de las personas que se sienten a las puertas de la muerte, él se ha empezado a arrepentir y me pidió perdón. ¿Ah, sí? ¿A ti? Sí, a mí. Aunque realmente no fue a mí a quien hizo daño. Bueno, si Braulio ahora decidió convertirse en un santo angelito bajado del cielo, pues no hay que darle mucho crédito a lo que diga. A lo mejor está tan nervioso al saberse enfermo que sufre de alucinaciones. Vilma, todo lo que me dijo Braulio no es producto de una imaginación exaltada. Aquí solamente hay una verdad. Y esa verdad es que tú y mi hermana Bárbara son dos monstruos sin entrañas. Secreto de amor.
amiguita de Braulio se puso a inventar falsedades sobre Barbie y sobre... No, no, no. Él no inventó nada. Simplemente lo confesó todo. ¿Y qué fue todo? Todo. Todo lo que ustedes inventaron. Nos hicieron creer que María Clara estaba loca. Cuando fue Braulio que puso las arañas y la cruz de tierra sobre la cama de María Clara. Cuando fue él quien la secuestró para luego matarla. ¿Y si todo fuera verdad, qué piensas hacer? ¿Acaso vas a enviarnos a la cárcel a Bárbara y a mí? Ay, Dios mío, que vine. Ricardo, se movió y abrió los ojitos. ¿Estás segura? Sí, sí. Tú vuelve con tu hijo. Yo voy a buscar a mi colega, el doctor Torres. Ok. ¿Entonces no me vas a negar todo lo que me confesó Braulio? Ni lo niego ni lo afirmo. Vilma, pero es que tú y mi hermana no tienen alma. Todo lo que hice fue por amor. Por amor a ti, Lisandro. Esa odiosa costurera me arrebató tu amor. Vilma, por favor, tú nunca has tenido mi amor. Nada lo justifica. Piensa lo que quieres. Pero espera un momento. ¿Es que no te das cuenta? Estuvieron a punto de convertirse en unas criminales. Puedes llamarme criminal si quieres, pero todo lo que Bárbara y yo hicimos, lo volveríamos a hacer. Fue lo justo, Lisandro. Queríamos recuperar nuestro dinero, la casa, los hoteles. Yo te quise recuperar a ti. La única manera de lograr todo eso era matando a la costurera, eliminándola de nuestro camino. ¿Qué clase de personas son tú y mi hermana? ¿Son dos asesinas? ¿Acaso son esos dos asesinas? Lo que hicieron tú y mi hermana con María Clara no tiene perdón. Y si alguna vez en mi vida pensé que te iba a llegar a mal, ahora estoy completamente seguro de que no. Reinaldo fue a buscar a María Clara. Así podrás hablar con ella como querías, hijo. Mamá, tengo que hacerte una pregunta que me quema los labios y que me da mucha vergüenza, pero tengo que hacerla. ¿Tú también estás contagiada de SIDA? ¿Yo? ¿Y tú? Pierina fue la esposa de Luciano y ella se murió de SIDA. Y quizás Luciano esté contagiado y bueno, y te lo pegó a ti. Dime, ¿tú también estás contagiada? Maté a este extorsionador. ¡Maldito! ¡Maté! Tengo que esconder el cadáver. Este maldito desgraciado entre los matones. Tengo que esconder todo antes de... ¡Ay, fuerte! Ya. Te voy a esconder muy bien, ya lo verás. Ay, tía Juliana, qué ganas tenía de verte. Ay, mía. Tengo algo que contarte. Yo también tengo muchas cosas que contarte a ti. Ven, vamos a sentarnos. Vino a verme la señora Victoria. ¿Y para qué vino a verte esa encopetá? No me digas que te insultó Lluvia. No, tía. En esta oportunidad vino en otro plan. Vino a decirme que la señorita Melissa se murió.
Ay, mijita, pero esa noticia ya es vieja para mí. Ay, ya yo sabía que esa mujer había estirado la pata. Ay, Dios mío, perdóname. Ay, Dios mío, perdóname por hablar mal de una muerta. Pero es que esa mujer era tan mala en vida, mijita. Yo también te tengo una noticia, ¿sabes? Pero el joven Reinaldo. ¿Reinaldo? ¿Y fue a verte? ¿Y qué hablaste tú con él? Bueno, mi amor, él vino a casa para confesarme que él sabía que tú eras inocente. ¿Sabes lo que me contó Reinaldo, mi amor? Que quien le disparó a Alexander fue precisamente la difunta mía. ¡Fue Melissa! ¡Melissa! Yo vi a quien le disparó a ese hombre. Contesta, mamá. Tú también tienes sida. No, hijo. No. Luciano se hizo los exámenes para saber si estaba enfermo y el resultado fue negativo. Pierina se contagió después de divorciarse de él. Yo también estoy sana. No sabes el peso que me quitas encima. Hubiese sido terrible para mí saber que podría estar contagiada por mi culpa. Peso menos. Pierina se murió por mi culpa entonces, mamá. Yo contagié a Pierina. Soy un asesino. No, hijo, no, no. No, tú no mataste a nadie, hijo. Tú no sabías que estabas enfermo y que la estabas contagiando a ella. No te atormentes, mi amor. Yo no quiero que tú sufras. Despacito, despacito. Ay, ¿cuándo va a venir María Clara? Yo necesito que llegue, necesito pedirle perdón. Dios. Ya te sientes mejor, ¿verdad? ¿Verdad que te sientes mejor? Ay, claro que sí, tiene que ser así, Dios mío, por favor. Ay, gracias, papá Dios, qué bueno. Ya viste los ojos, mi niña. Ay, hola, soy yo, tu mami. Va a estar bien, mi bebé. Va a estar bien. María Clara. Ay, Carlos. Carlos, mira. Mira, Teresita abrió los ojos. Nuestra hija reaccionó. Ay, nuestra hija. Clara, dijiste nuestra hija.